Muy buenas a todos. Vamos a comenzar ya para la clase. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar bien, me escuchan con claridad? ¿Aló? Afirmativo. Buenas, sí, escucha, sí se ve. Ok, excelente. Entonces vamos a comenzar ya para la clase. Y fíjense muy bien aquí. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Como yo asumo previamente que ustedes han leído el documento, han estudiado la grabación que yo mandé previamente, entonces ustedes van a dar parte de la clase. Obviamente me refiero yo a una clase participativa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y pido por favor, si saben la respuesta, que la dé. También, bueno, yo realmente, uno de sus compañeros ya lo comunicó, que el examen quedaría para el miércoles. Ahorita lo que vamos a hacer es ver parte de este documento, estudiar parte de este documento, y de acuerdo a donde nos quedemos, vamos a continuar mañana. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, bueno, todo sería lo que... Licenciado, Ajá, le escucho, Fabiola. o sea que no va a dar así un repaso como el de segundo parcial. Ajá. Un repaso mañana. No, Sí. ahorita lo que voy a hacer es comentar algunas cosas importantes de este tema. Ahorita lo que voy a hacer es comentar una cosa importante de este tema y de acuerdo a donde nos quedemos, porque este tema es algo larguito y requiere bastante atención. Yo se los comenté a sus compañeros de las 2 p.m. que permítanme un momento, permítanme. Solo denme un minuto, por favor. Yo prefiero que abarquemos bien este tema para... Deme un momento, por favor. Es que tengo que responder un mensaje importante. Ok. Yo prefiero que demos bien este repaso, que demos bien este tema, porque es algo complicado. Entonces, yo prefiero que nos tomemos hoy y mañana y que no hagamos el examen el miércoles para que vayan mejor preparados para el examen. Entonces, yo lo comuniqué, bueno, uno de sus compañeros me ayudó a comunicarlo, que íbamos a quedar así, fíjense bien, lo comunico de ahorita para que tengamos un presente de esto que vamos a abrir. Entonces, miren, hoy y mañana. Retroalimentación, alimentación al tema de ultrasonido. Es lo que vamos a hacer, al tema ultrasonido. El martes siempre es el ensayo. El martes es el ensayo. El martes es el ensayo. El miércoles el examen, el miércoles a las 6 p.m. es el examen, unidad 3. El miércoles a mediodía es la entrega de la última tarea. Es decir, la que va correspondiente con la unidad 3. Y el viernes es el examen de reposición. Es lo que vamos a trabajar así de esta manera. Vamos a tener estas actividades para esta semana. Entonces, eso es lo que vamos a tener presente. Y fíjense muy bien que con respecto a sus notas, realmente yo ayer estuve estimando matemáticamente quiénes podrían pasar y quiénes no, y realmente todos, pero todos, hasta el momento pueden pasar la clase. No importa cómo les haya ido en el primer examen, o no importa cómo les haya ido en el segundo examen, o en cuanto a acumulativo, todos ahorita pueden pasar la clase. Así es, lo digo, para que nos preparemos bien de aquí el miércoles. Vamos a estar trabajando en conjunto, docente estudiante, para que vayan todos preparados para el miércoles.
Eso es lo que les quería comentar también. Vamos a ver. Por el momento, ¿cómo están con sus demás clases ahorita? Me imagino que las demás clases ya las terminaron, ¿o no? Sí, yo ya las terminé. ¿Ya las terminaron? Ya las terminé yo también. Ok. Sí, bueno, oportuno. Realmente es oportuno. Esta clase realmente yo no las quería acelerar, por eso es que preferí mejor tomarme unos días más para no entrar acelerados, porque esta clase hay que manejarla así con bastante asistencia, con bastante apoyo, porque es una clase que involucra bastante análisis, bastante matemática, bastante interpretación de resultados. Entonces, no, yo me sentía más cómodo moviendo mejor, aplazando mejor Matías, bueno, dando Matías para que se vayan mejor preparados. Entonces, perfecto, vamos a continuar entonces. Voy a borrar aquí y vamos a comenzar justamente ahorita. Estoy grabando, sí, listo. Entonces, fíjense muy bien, aquí ustedes van a empezar. Ustedes, aquí nosotros podemos ver los principales elementos del equipo, del traductor. Este precisamente es el traductor. Yo estoy seguro que ya ustedes saben precisamente cómo era este equipo. Internamente aquí ustedes pueden ver los componentes. Entonces podemos ver que primero hay un material piezoeléctrico. Primero hay un material piezoeléctrico. Y vamos a ver, yo quisiera preguntarles, y yo pido por favor que me respondan lo más pronto posible. ¿Cuál es la función de este material piezoeléctrico? El material piezoeléctrico. ¿Cuál es la función de este material piezoeléctrico? Quiero ver si podemos responder a esta pregunta. Quiero escucharlos, por favor. ¿Cuál es la función de este material piezoeléctrico? Nosotros identificamos que está aquí. Se nos viene aquí. Este es el traductor y lo primero que se encuentra uno es el material piezoeléctrico. ¿Cuál es la función de este material? Transformar los cristales. No. Ok. La parte de una pieza de piezoeléctrico también viene siendo la parte que cuando utilizamos como un parlante. Pero esta parte lo que nos crea es que recibe y también transmite los campos eléctricos. Se deforma bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidas a un campo eléctrico. Viene siendo esa parte, el piezoeléctrico. Okay. O sea, va a estar recibiendo y transmitiendo al mismo tiempo. Ajá, excelente. Solo, perfecto. Solo aclaro, complemento la explicación de Minor. Es que el material piezoeléctrico lo que crea es el sonido, es decir, emite y recibe el sonido. ¿Sí? Excelente, así como lo dice Eric, genera y detecta onda sonora. Entonces nos permite eso. Básicamente el material piezoeléctrico. Y vamos a ver, fíjense muy bien, aquí hay un material amortiguador. ¿Alguien podría identificar por qué hay un material amortiguador aquí? ¿Qué es lo que amortigua? ¿Cuál es la función de este amortiguador? Las vibraciones del sonido. Ajá, exactamente. Fíjense muy bien que este material piezoeléctrico, para que se ponga a crear el sonido, este material que ven aquí, empieza a vibrar para crear el sonido y también vibra cuando detecta el sonido. Entonces, ¿qué pasa? Esas vibraciones internamente dentro del equipo pueden dañar otros componentes internos. Entonces, el amortiguador lo que permite es ir amortiguando esas vibraciones del material piezoeléctrico para que no esté dañando otros materiales internos. También, una función secundaria podría ser también que viene y con, también de cierta manera amortigua el sonido, que el sonido que viene directamente del paciente, es decir, que rebota desde el paciente, y también el sonido que va emitiendo este traductor, este material piezoeléctrico también, pues, es una función secundaria. Y vamos a ver, este absorbente acústico, ¿para qué función identificarían ustedes del absorbente acústico? ¿Absorbe la onda? Sí, por eso, de hecho, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Absorbe a onda. Entonces, básicamente, el absorbente acústico, lo que trata de evitar es que se cree eco internamente. Es lo que trata de evitar. ¿Por qué? Porque viene el sonido, y entonces, nosotros sabemos muy bien de que el sonido se emite desde acá, porque aquí está el material piezoeléctrico, el sonido puede ir a esta dirección y puede ir también hacia esta otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar de que se forme eco internamente, está este material, este absorbente acústico. También puede suceder de que cuando el sonido viene y va hacia el traductor,
este sonido viene y puede pasar del material piezoeléctrico y puede pasar del amortiguador. Y para eso hay otra capa externa aquí, el instrumento acústico, que evita de que el sonido que se está registrando cree eco internamente. Entonces, esto es lo que nos ayuda. Listo. Entonces, bueno, ustedes han respondido adecuadamente a esto. Eso es bueno porque han estudiado esta parte del tema. Entonces, voy a avanzar. Y fíjense muy bien aquí. Ahora quiero que ustedes, bueno, esta parte nos explica cómo se crea el sonido. Entonces, básicamente, unas figuras ahí y nos dice qué sucede, qué efecto sucede cuando se crea el sonido. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo se crea el sonido en el transductor? Entonces, quisiera preguntarles, ¿cómo se crea el sonido? ¿Cómo se crea el sonido en el transductor? Vamos a ver, quisiera que me dieran esa respuesta. Vamos a ver, lo escucho. Lo escucho, por favor, si saben la respuesta, ayúdenme para que no nos estemos mucho tiempo en esto. ¿Cómo se crea el sonido en el transductor? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se crea. Bueno, ¿me escucho respuesta? Yo avanzo. No sé si estoy en lo correcto o me equivoco. Pero en la parte del crear el sonido en el transductor, viene siendo lo mismo cuando creamos sonido para un parlante. Es cuando estamos realizando pulsos de bajas y altas, que viene siendo positivos y negativos. Uh-huh. Y eso nos crea ondas sonoras. Viene siendo lo mismo y eso viene a chocar al piezoeléctrico, uh-huh, que es el que empieza a vibrar y empieza a crear el sonido. Uh-huh. Entonces, al crearlo, es eso. Que el equipo está programado para hacer pulsaciones, tanto negativos a positivos. Cuando están en equipo, en equilibrio, uh-huh, es cuando están en nulo los dos. O cuando, uh-huh, los dos están mandando al mismo tiempo pulsos. O cuando no hay nada de corriente en el área. Cuando se dan las expansiones vienen siendo cuando se da el cambio de polaridad. Como podemos ver en un parlante, tiene empuje y también absorción. Cuando es de absorción, vienen siendo frecuencias bajas, que es cuando están los parlantes de sonido bajos. Y cuando es de empuje, viene siendo el cambio a positivos a negativos. Son ondas cuando estamos mandando sonidos altos. Mm-hmm. Viene siendo en esa parte técnica. Ok, excelente. Bueno, entonces básicamente complementando la explicación de su compañero, el sonido se crea gracias a que se suministra una diferencia de voltaje. Una diferencia de voltaje. Entonces, cuando se suministra una diferencia de voltaje, esto lo que cambia es internamente la estructura dentro del material. Cambia la estructura dentro del material. Entonces, ¿qué pasa? Se suministra voltaje y esto hace, cuando tiene esta polaridad que ustedes aquí, positivo aquí, un negativo aquí, tiene esta polaridad, esto ocasiona un cambio interno, interno dentro del material, y hace que se comprima. Luego, ¿qué pasa? Luego, se cambia se invierte la polaridad que se aplicó al voltaje, y esto lo que hace es que al cambiar la polaridad, internamente también el material sufre una reestructuración interna, y entonces esto lo que causa es una expansión. Entonces, esta compresión y expansión del material, cuando yo lo repito muchas veces, en un lapso de tiempo, esto crea que el material empieza a vibrar. Empieza a vibrar, y aquí es como se genera el sonido. Entonces, eso va a ser una explicación relativamente sencilla. No es nada del otro mundo, solo es ver cómo es que cambia internamente la estructura cuando se la aplica una diferencia de voltaje y cómo cambia nuevamente esa estructura, internamente esa estructura cuando se le aplica una diferente polaridad.
Eso es lo que identificamos. Vamos a ver. Ahora quiero que veamos aquí lo siguiente, y esto es súper importante, y aquí quiero que me respondan, por favor, porque si no me responden bien, yo paso esta parte y se pierden en la aplicación. Vamos a ver, quiero que identifiquen aquí estos dos tipos de material piezoeléctrico. Nosotros ya sabemos bien de que el material piezoeléctrico es donde se crea el sonido. Entonces, fíjense muy bien que aquí tenemos dos materiales. Uno de un espesor mayor y otro de un espesor menor. Aquí lo vemos fácilmente, solo vemos el espesor. Observen aquí. El espesor es precisamente esto de aquí. Es esto de aquí. Ese es el espesor. Entonces quiero que comparemos, miren bien el sonido que se va generando. Miren bien los pulsos de sonido que se genera cuando ese material empieza a vibrar. Entonces vamos a ver, este es el de mayor espesor. Espesor. Y este es el de menor espesor. Este. Ese es lo que vemos aquí. Entonces, fíjense muy bien aquí también el tipo de sonido. Vamos a ver, observen bien aquí la distancia que hay desde esta cresta hasta esta otra cresta. Y fíjense aquí también la distancia que hay desde esta cresta hasta esta otra cresta. Vamos a ver, ¿dónde es mayor la distancia desde cresta a cresta? ¿En el sonido que se emite en el transductor de mayor espesor o en el sonido que se emite en el transductor de menor espesor? De mayor espesor. El de mayor espesor, ¿verdad? Entonces voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver. Y me tienen que responder adecuadamente. Y quiero escuchar respuesta. Vamos a ver. ¿En qué material piezoeléctrico eléctrico se emite una onda sonora de menor longitud de onda? Y antes de que me respondan, voy a poner otra pregunta aquí. ¿Y en qué material piezoeléctrico se emite una longitud de onda de mayor longitud? Vamos a ver. Una onda sonora de mayor. Aquí me hace falta longitud de onda. Y aquí, mayor longitud de onda. Ahí está. Esto es lo que quiero que vean. Y con esto me pone a responder. Vamos a ver la primera pregunta. ¿En qué material piezoeléctrico se emite una onda sonora de menor longitud de onda? ¿El de mayor espesor o el de menor espesor? ¿Cuál? En el de mayor espesor. El de mayor espesor, ¿verdad? El de... Ajá. Ah, perdón. No. El de menor. Perdón. Nuevamente. Okay. ¿En qué material piezoeléctrico se emite una onda sonora de menor longitud de onda? Aquí está. Observen bien aquí. El de mayor espesor... Observen bien la longitud de onda. El de menor espesor, observen bien la longitud de onda. Ahí sí ya. ¿Dónde se está emitiendo? ¿En qué material piezoeléctrico está emitiendo? En el de menor espesor. Sí, exacto. El de menor espesor. El de menor espesor. Usted iba a decir alta frecuencia. Sí, alta frecuencia. Sí, es que estuve estudiando otras cosas aparte. No, es que usted mira las cosas desde otra perspectiva. Sus compañeros miran el de mayor espesor. Perdón, sus compañeros miran el de menor espesor, pero usted lo mira como el de alta frecuencia. Y también me voy a la parte, como le digo, y le explico bastante lo que es el efecto de un parlante, porque nosotros también hemos hecho efectos cuando hacemos vibrar bastante el parlante y cuando lo hacemos vibrar despacio. ¿Sí? Cuando vibra despacio, se resalta mucho más, sale y entra más, pero cuando aumentamos la frecuencia, que le estamos aumentando los pulsos, empieza a vibrar mucho más rápido, que se pierde la resolución, ya no vemos que resalta mucho más afuera, ahora se condensa más pequeño, que viene siendo eso, la condensación más pequeña, y eso nos crea un pulso de frecuencia mucho más agudo. Exacto. Esto viene siendo esa parte. Ok, exactamente, es una manera de verlo. Entonces, fíjense muy bien aquí. Ahora la siguiente pregunta: ¿en qué material piezoeléctrico se emite una onda sonora de mayor longitud de onda? ¿De mayor espesor o de menor espesor? ¿Dónde ven que hay una mayor longitud de onda sonora, que el sonido que se crea? Observen bien la distancia de cresta a cresta, observen bien la distancia de cresta a cresta. ¿Dónde hay mayor longitud de onda? ¿Mayor o menor espesor? Mayor espesor. Mayor espesor. Listo.
Ya estamos, ya crearemos esto. Ahora voy a lo siguiente. Y de hecho creo que ya le está dando la respuesta, pero quiero volver a hacer esto. Voy a volver a hacer una nueva pregunta y tomemos bien en cuenta esto. Vamos a ver. Ahora voy a hacer una nueva pregunta. Entonces, ¿en qué material piezoeléctrico se emite una onda sonora de mayor de menor aquí? Entonces me puede cambiar aquí, menor frecuencia. Y aquí voy a cambiar. Esto voy a quitar esto. Esta palabra. Y aquí voy a cambiar mayor frecuencia. Entonces, fíjense muy bien aquí. Nosotros vimos, vamos a ver, ¿ustedes recuerdan la relación que hay entre la longitud de onda y la frecuencia? ¿Cuál es la relación que había? ¿Qué pasa si se aumenta la longitud de onda? ¿Qué pasa con la frecuencia? Disminuye. Exactamente. ¿Y qué pasa si disminuye la longitud de onda? ¿Qué pasa con la frecuencia? Aumenta la frecuencia. Exactamente. Ahora quiero que consideremos eso y que me respondan lo siguiente. ¿En qué material piezoeléctrico se emite una onda sonora de menor frecuencia? ¿Dónde ven ustedes que hay una menor frecuencia? Recuerden muy bien la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La de mayor espesor. Ajá, exactamente. Exactamente. Y nosotros podemos ver aquí el tipo de sonido que se emite. Aquí nosotros vemos que hay mayor separación entre esta cresta, es decir, están menos más separados. Entonces, esto quiere decir que el sonido es de menor frecuencia. Entonces, el de mayor espesor. Aquí está. ¿Y cuál es, en qué material piezoeléctrico se emite una onda sonora de mayor frecuencia? ¿Dónde lo ven ustedes ahora? El de menor espesor. Ajá, exactamente. Ahí está. El de menor espesor. Listo. Ya hemos respondido adecuadamente. Entonces, permítanme un momento, por favor. Siguen siendo Daisy y Rebeca. Vamos a ver. Entonces, excelente. Eso es lo que yo que quiero que vean ahorita. Y vamos a ver esto por un momento. Lo vamos a ver más a detalle. Pero sí, tengan muy presente esto y es súper importante para lo que vamos a ver ahorita, que yo estoy seguro que ya lo saben. Eso es lo que ahorita lo voy a complementar. Voy a borrar esto. Entonces, fíjense muy bien, avanzo. Ahora, bien, ya vimos nosotros cómo se creaba el sonido cuando ese material piezoeléctrico viene y se pone a vibrar. Ahora yo quiero preguntarles, ya vimos cómo se crea, ahora yo quiero preguntarles, ¿cómo se detecta el sonido en el transductor? ¿Cómo se crea el sonido en el transductor? Vamos a ver, alguien que nos ayude esa explicación y por favor quiero escuchar. No sé si estoy en lo correcto, pero ay, los perros. Cuando chocan con un órgano o un tejido, entonces el eco vuelve al transductor y así es como se crean los sonidos. Ok. Ahí me está diciendo exactamente el efecto eco. Perfecto. Ahora yo quiero escuchar, quiero que siga. ¿Qué pasa cuando viene ese sonido eco y choca con el material piezoeléctrico? ¿Qué cambios causa el material piezoeléctrico? Eso es lo que quiero escuchar. Porque eso tiene que ver con por cómo se crea, cómo se detecta el sonido. Vamos a ver, quiero escuchar. ¿Cómo se detecta el sonido en el transductor? Bueno, podemos observar cómo se crea, que es cuando realizamos pulsos eléctricos. Ajá. Pero para recibir viene siendo lo contrario. Es como cuando estoy utilizando un micrófono y un parlante. Ajá. El micrófono va a recibir ondas, las vibraciones, el piezo eléctrico va a empezar a vibrar. Ajá. Esas vibraciones nos va a crear energía, electricidad. Esa electricidad son pulsos que nos va a crear pequeños pulsos de corriente que lo lleva hacia el dispositivo, hacia todo el monitor, todo el equipo, y nos va a crear la imagen. Exactamente. Entonces, para crear el sonido utilizamos energía. Para recibir y crear el sonido utilizamos las ondas sonoras, lo distinto, lo contrario. Ajá, exactamente. Para crear la imagen, perdón, para crear el sonido utilizamos energía. Y para recibir el sonido utilizamos las ondas sonoras para crear electricidad, para crear los pulsos eléctricos de la imagen. Viene siendo lo contrario. Sí, es correcto, es lo contrario, es el efecto contrario. Entonces aquí, en vez de utilizar un voltaje, una diferencia de voltaje para crear el sonido, aquí utilizamos el sonido para crear una diferencia de voltaje. Es algo así. Entonces, miren muy bien aquí. ¿Qué pasa con el sonido? Nosotros ya sabemos bien que el sonido
es una conformación de puntos de presión y descompresión de las moléculas de aire. Entonces, miren bien aquí, ¿qué pasa entonces cuando un punto de presión choca con el material piezoeléctrico? Nosotros sabemos muy bien que el punto de presión es presentado por la cresta de la onda. Entonces, bien, ¿qué pasa? Esto crea, esto altera internamente la estructura molecular del material, y esto lo que causa es que internamente el material se cree una diferencia de voltaje cuando se cambia la estructura molecular. ¿Qué pasa luego? Viene el sonido. Nosotros sabemos muy bien que el sonido es una conformación de valles y crestas. Y ya cuando la onda de sonido pasa por un valle, es decir, pasa por un punto de descompresión, porque hay mínima presión, entonces esto causa una descompresión del material porque se vuelve a cambiar la estructura molecular del material. Y esto crea que se cambie internamente la polaridad. ¿Se ven bien aquí? Aquí había positivo y aquí había negativo. Aquí había negativo y ahora positivo. Entonces, este cambio, obviamente, como pasa bastantes veces, causa nuevamente que el material vibre. Solo que ahora vibra porque está recibiendo sonido, ya no porque lo está emitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, ese cambio de polaridad va creando señales eléctricas y las señales eléctricas se transfieren hacia una unidad central que procesa todas las señales y forma la imagen. Es una explicación relativamente básica. Ajá, ¿le escucho? También algo que vi de mi punto de vista, ¿verdad? Ajá. Y para que todos también se hagan una idea de cuál es la función de esta diapositiva con la diapositiva anterior. Ajá. Este es el lomo de la ruedita que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Uh-huh. Y estamos viendo internamente lo de adentro. Y aquí estamos viendo, observamos que se comprime, se va relajando y después se descomprime. Uh-huh. Que viene siendo lo mismo de arriba de la rueda, ¿sí? Que es la parte de piezoeléctrico. Uh-huh. Piezoeléctrico se va a aumentar su diámetro y va a disminuir su diámetro, depende de la frecuencia que vamos a recibir, cuando la estamos transmitiendo y cuando la estamos recibiendo. Si me comparte la diapositiva de arriba. Okay. Pero solo a la mitad, que queda a la mitad. Mitad, okay. Y mitad de las dos diapositivas. Ajá, esta ahí, de aquí. Ahí, sí. Más abajo, que quede esta arriba y que quede la de abajo. Que la línea que la divide las dos diapositivas quede en medio del monitor. Vamos a ver, esta aquí quiere que vea que veamos las, sí, dos partes. Esa, pero ahí. Muy bien, si se fijan, la barra rosada es el lomo de la diapositiva de arriba, del lado verde. Pero lo que estamos viendo son los átomos, los electrones, como decir, cuando se están comprimiendo, uh-huh, y descomprimiendo. Y podemos observar en la diapositiva de arriba, cuando ya está comprimido, cuando el efecto ya está mucho más pequeño, viene, uh-huh, siendo el rosado. Y cuando está descomprimido, es el azul, okay. Que viene siendo el otro. Es cuando vienen haciendo las vibraciones. Perfecto, yo comprendo esa similitud. Usted lo relaciona, que okay. Este está comprimido, este está descomprimido, este está comprimido, eso es lo que... Exacto. Ah, ok. El lomo verde es la cara de la diapositiva de abajo. Es para que hagan el efecto. Porque pueden decir, claro, ¿esa barra qué me puede explicar? ¿Qué me está diciendo esta barra? Pero esa barra es el lado, es la otra cara, como decir, de un plano. La cara de un plano del objeto piezoeléctrico. No lo estamos viendo de frente, sino que lo estamos viendo de un costado, de la parte del costado. Uh-huh. Para que podamos ver su ancho cuando aumente y cuando disminuya. No, excelente. Me parecen buenas perspectivas, solo que aclaro por un momento que esto lo que semeja son materiales piezoeléctricos de diferente espesor, pero no es que este se está comprimiendo y comprimiendo. No, me parece muy buena observación, muy buena analogía. Solo que claro que estos son diferentes, son materiales de diferentes transductores, así, para relacionar esto después con una explicación más adelante. Sí, perfectamente. Que un transductor es de piezo eléctrico para frecuencias. Ajá, exactamente. Pulsos bajos, y el otro, ajá, transductor viene siendo para frecuencias de pulsos altos. Exactamente, pero me parece muy buena relación a la que está haciendo, de que esta es la parte de descompresión, y esta es la parte de compresión, eso es lo que nos quiere hacer ver, ¿verdad? Exactamente. Eso. Ok,
Bueno, sí, es muy buena observación, solo que sí, aclaro que estos son diferentes reproductores, no es el mismo que está comprimiendo y descomprimiendo, sino que lo que quise con esta imagen es que ambos son diferentes traductores, solo que un traductor es de un material piezoeléctrico mayor, un espesor de material piezoeléctrico mayor y otro traductor de un espesor menor. Eso es lo que quería que vieran con esa imagen. Pero me parece muy buena traducción de aquí. Listo. Entonces vamos a avanzar. Y ahora bien, ya tenemos, fíjense bien que ahora vamos a ver otra situación aquí. Y para eso necesito que sean buenos de memoria. Sean buenos de memoria. Vamos a ver. Quiero que vean ustedes qué pasa con un traductor de baja frecuencia y qué pasa con un traductor de alta frecuencia. Yo sé que en su laboratorio ustedes ya tienen identificado que los traductores los podemos clasificar de acuerdo a su frecuencia, ¿verdad? Tenemos traductores. Traductores de alta, de baja frecuencia. Y tenemos traductores de alta frecuencia. Vamos a ver, yo quisiera que me digan cuáles son los traductores de alta, de baja frecuencia que ustedes identificaron. Estamos en convexo, el sectorial, el lineal, el satelitario. ¿Cuáles ven ustedes que aplican para baja frecuencia? ¿Cuáles son los que se clasifican como baja frecuencia? Lo escucho. Para los de baja frecuencia, según yo, esa sectorial. Ajá. El intracavitario. ¿Baja frecuencia? Bueno, sí, según yo, sí. Ajá, ajá. Y para los de... Ah, está el convexo también. Ajá. ¿Y los de alta frecuencia? A los de alta frecuencia está el volumétrico y el lineal. Ajá, el lineal. Listo. Y el volumétrico. Vamos a ver. Ahora quiero que me respondan lo siguiente. El sectorial y convexo, dígame una cosa, ¿el sectorial y convexo se aplica para estudios a mayor profundidad del cuerpo humano o para estudios superficiales? Y quiero escuchar a varios, por favor. Quiero que estemos de acuerdo varios en dar esa respuesta. El sectorial y convexo se aplican para estudios dentro del cuerpo humano a mayor profundidad o estudios ya dentro, en el cuerpo humano superficiales. Quiero escucharlos. Vamos a ver, por ejemplo, si yo, vaya, por ejemplo, por supuesto, yo sé que hay una diferencia en la profundidad cuando yo me pongo a estudiar. Por ejemplo, una imagen de ultrasonido de un feto, yo sé que estoy estudiando, yo sé que estoy estudiando anatomía a gran profundidad del paciente, comparando, por ejemplo, si yo me pusiese a estudiar una vena, por ejemplo, una arteria, que está en menor profundidad. Entonces yo quisiera escucharlos. Vamos a ver. Entonces sería, sectorial y convexo sería como para de baja, porque ahí está... En el sectorial vemos lo que son las fontanelas de niños cuando todavía no se han cerrado. Y el convexo es para abdomen. Vamos a ver, el de abdomen, muy bien, el de abdomen. Vamos a ver, el de abdomen. Dígame usted, para estudiar abdomen, ¿yo tengo que estudiar anatomía de bastante profundidad o zona anatomía superficial? No, yo digo que es de bastante... ¿Bastante profundidad? Porque si vamos a ver lo que tenemos en el abdomen. Ajá. Entonces ocupamos bastante, que el sonido entre bien profundamente, ¿verdad? Es lo que yo quiero que hagamos ahorita. Vamos a ver, excelente. Dice Mayra que el de mayor profundidad es el convexo y sectorial. Quiero escucharlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, ok, vamos a ver usted sí. ¿Y los demás? Sí. Ok, estudios a mayor profundidad anatómica. ¿Y el lineal y el volumétrico? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Son estudios ya a órganos superficiales? Digamos que, por ejemplo, yo me ponga a hacer un ultrasonido de mama o ponga a hacer un ultrasonido de corazón, que son órganos más superficiales.
Sí, como el de la tiroides, va. Ajá, exactamente. Tiroides también es un ejemplo, un buen ejemplo. Entonces, díganme, ¿esos traductores son utilizados para ya parte de la superficie, para órganos superficiales? Sí. Sí, ¿estamos de acuerdo los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Quiero escucharlos. Vamos a ver, los escucho a Eric. Eric, ¿verdad? Sí, sí. Ok, vamos a ver los demás. Quiero escucharlos. Quiero que me digan. Los de alta frecuencia para estudios superficiales o mayor profundidad. Quiero que me digan. Ok, no podemos ir así porque, o significa que no han estudiado. Superficiales, Ajá, superficiales. superficiales. Eso es lo que yo quiero. Quiero que me den una respuesta directa porque así yo me estoy asegurando que ustedes se vayan preparando. Y disculpe que me retrasé un poco, lo que estaba leyendo un poco y estaba comparando las frecuencias y con la parte anatómica que usted estaba dando, los Ajá. ejemplos. ¿Y qué es lo que encontró? Si aumento, si doy una mayor cantidad de onda, entonces Ajá. los pulsos van a ser de regreso, la longitud de onda va a ser más Okay. larga. Sí, está bien, perfecto. Bueno, Entonces. si quiere, si quiere continuamos eso Okay, ahorita, okay, okay. ahorita, porque eso es lo que voy ahorita. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo quiero que vea. De que los traductores, de acuerdo a la frecuencia, estos van a permitir estudios a diferente profundidad. Perdón, aquí me falta mayor profundidad. Profundidad. No sé por qué, pero siempre que escribo una palabra, en mi mente está esa palabra, pero cuando la escribo no aparece. Creo que esto es como un cierto grado de dislexia, ¿verdad? No sé. Vamos a ver. Entonces, Ajá, ¿le escucho? Para un estudio sobre algún embarazo, tendríamos que usar el de traductor de alta frecuencia o el de baja frecuencia. El de baja frecuencia porque es el que tiene mayor profundidad, es el que llega más lejos. Ya O sea, veo, sí. es el que tiene sentido porque es el que llega más lejos. Ahora, entonces, fíjense muy bien aquí. Quiero que veamos esto. ¿Por qué la clasificación de la frecuencia tiene una relación directa con la profundidad que yo voy a estudiar? Eso es lo que quiero que veamos. Fíjense bien aquí. Quiero que vean ustedes el tipo de transductor de baja frecuencia. Quiero que vean el tipo de sonido que emite. ¿Por qué? Quiero que vean aquí lo siguiente, el de baja frecuencia. Vean que tiene bastante, vean la amplitud de la onda sonora. Voy a borrar esto porque voy a borrar esto, ese texto. Quiero que vean de que tiene una relación directa con la amplitud. Observen bien aquí, el de baja frecuencia, observen bien la amplitud de la onda sonora y el de alta frecuencia. Observen bien la amplitud de la onda sonora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Quiero que vean de que el de baja frecuencia emite una onda sonora de mayor amplitud y el de alta frecuencia emite una onda sonora de menor amplitud. Ahora, ¿por qué es esto? Precisamente por el espesor de material piezoeléctrico. Observen bien aquí. Material piezoeléctrico y material piezoeléctrico. Vean bien de que como el material piezoeléctrico es de mayor espesor, esto va a tener una consecución directa con la amplitud de la onda sonora. Aquí, como el material de menor espesor, va a tener una relación directa con la amplitud de la onda sonora. Y ahora quiero que recordemos otra situación. La amplitud de la onda sonora, tiene una relación directa con la intensidad del sonido. Sonido. ¿De qué manera? Si la onda de sonido
es de mayor amplitud, entonces estamos hablando de una onda de sonido de mayor intensidad. Y si la onda de sonido, es de menor amplitud, eso tiene una relación directa con una onda de sonido, de menor intensidad. Ahora, vean aquí que ese valor de amplitud, hay una relación directa con la intensidad de esa onda sonora. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué el transductor de baja frecuencia llega más lejos y se utiliza para ir a estudios a mayor profundidad? Precisamente porque el tipo de onda sonora que emite de mayor amplitud, es decir, mayor intensidad. ¿Y qué pasa con una onda sonora de mayor intensidad? Llega más lejos. Es como, por ejemplo, que ustedes están hablando con una persona y que no escuche bien a esa persona. Entonces le pida, habla más fuerte, que no te escucho. ¿Qué pasa con esa persona? Habla más fuerte. ¿Y qué pasa cuando habla más fuerte? Emite un sonido de más intensidad y llega más lejos el sonido y ustedes lo captan mejor. Entonces, por eso es que el traductor de baja frecuencia es aplicado para estudios a mayor profundidad, porque la onda de sonido llega más lejos, ya que esta tiene más amplitud, es decir, más intensidad, una mayor intensidad. ¿Y qué pasa con los de alta frecuencia? ¿Qué pasa con los de alta frecuencia? Emiten un sonido de menor amplitud y esto a la vez va a conllevar que emite un sonido de menor intensidad y un sonido de menor intensidad no llega tan lejos. Por eso es que son utilizados más para nivel de superficie, para la superficie, tiroides, mama, es decir, regiones superficiales. Entonces es lo que quiero que vean. No sé si estamos claros bien en esto. Todos estamos clarísimos, clarísimos. Sí. Ok, ¿los demás? Sí. Sí. En la zona cuando utilizamos para un músculo. Ajá. Esa viene siendo con la de... ¿con la de alta o de baja frecuencia? Técnicamente debería ser el de... El de alta frecuencia, porque es... regiones más superficial, por una parte más superficial. La longitud de onda es más pequeña. Técnicamente. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que quería que vieran. Si no hay preguntas, continúo. Y sí, me atrasé bastante con esta explicación. De verdad, me hubiese gustado que me ayudasen. Me atrasé muchísimo. Vamos a ver. Fíjense muy bien aquí. Resolución espacial. Vamos a ver. Nosotros vimos que el transductor de alta frecuencia tiene menor alcance que el de baja frecuencia. Entonces uno se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué no solo utiliza transductores de baja frecuencia si tiene mayor alcance? Y el hecho está que no solo es el alcance que yo tengo que considerar, sino también cómo me va a afectar a mí la resolución espacial cuando utilice transductores de diferentes frecuencias. Entonces quiero que vean aquí lo siguiente. Vamos a ver, fíjense bien que nosotros en nuestro sonido tenemos una fíjense muy bien que en nuestro sonido, cuando nosotros representamos un objeto, podemos identificar el grado de resolución espacial de ese objeto con lo difuminado que se ve en la imagen. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que este objeto de aquí que representa un punto de un objeto de alta densidad, nosotros sabemos bien que el objeto de alta densidad tiene una relación directa con la escala de grises. Vemos nosotros que aquí está bastante difuminado comparado con esto, con esta parte de aquí, y vemos nosotros aquí que está menos difuminado. Entonces relacionemos lo siguiente: el grado de resolución espacial con lo difuminado que se visualiza el objeto. Quiero que veamos aquí el grado de resolución espacial con lo difuminado que se está visualizando el objeto. Entonces, este objeto es el que tiene menor difuminación. Entonces yo les pregunto, de estas tres imágenes,
aplicadas a diferentes frecuencias, aplicadas en estudios de diferentes frecuencias, ¿cuál identifican ustedes que es el, de, es el que tiene mejor resolución espacial? ¿Cuál es el que tiene mejor resolución espacial? ¿El de alta frecuencia o el de baja frecuencia? El de alta frecuencia. El de alta frecuencia. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Quiero escucharlos a los demás. ¿Por qué? Está sí. Mucho más clara. Vamos a ver. Recuerden, el grado de resolución espacial con lo difuminado que se visualiza el objeto. ¿Dónde están viendo el objeto menos difuminado? Alta frecuencia. En la alta frecuencia. ¿Dónde lo están viendo más difuminado? Baja frecuencia. Baja frecuencia. Es como, por ejemplo, el grado de borrosidad. Es como que si fuese el grado de borrosidad. Nosotros sabemos bien que es una imagen que tiene bastante grado de borrosidad, es que tiene baja resolución espacial. Aquí lo estamos viendo de una manera semejante, solo que les estoy diciendo difuminación, por cómo estamos visualizando el objeto. Entonces, nuevamente, pregunto, ¿dónde estamos viendo el objeto más difuminado? ¿En 12 o en 8? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Un traductor de alta frecuencia brinda más resolución espacial que el de baja frecuencia. El de baja frecuencia. Mejor dicho, que el de menor frecuencia. Eso es lo que quiero que identifiquemos aquí. Entonces, vamos a ver. Recordemos otra cosa, la profundidad. Vamos a ver. Si vemos que el traductor de alta frecuencia brinda más resolución espacial que el de menor frecuencia, ahora les pregunto, ¿qué características entonces tendría el traductor de alta frecuencia? ¿Qué pasa con la profundidad y qué pasa con la resolución espacial? Quiero preguntarles eso entonces. ¿El de alta frecuencia qué nos da? ¿Buena o mala resolución espacial? Buena resolución espacial. Ajá. Nos da, nos permite estudios de alta profundidad anatómica o poca profundidad anatómica. Poca profundidad. Exactamente. Poca profundidad. Y el de alta frecuencia nos brinda bastante, nos brinda estudios de alta profundidad, pero ¿qué pasa con la resolución espacial? Se vuelve más difuminado. Ajá, es menor. Entonces, lo que quiero que vean, que hay, no hay nada bueno ni malo, o sea, que cada tipo de traductor tiene su pro y su contra. Es lo que quiero que veamos. Que hay su pro y su contra en todo esto. Yo no puedo obtener un, yo no puedo optimizar el estudio con un traductor de alta frecuencia, perdón, con un traductor de baja frecuencia, no puedo optimizar la resolución espacial, y que era obtener un estudio a alta profundidad. Entonces, yo tengo que considerar el decaimiento en la resolución espacial cuando yo me enfoco a estudios de mayor profundidad por las limitaciones técnicas que hay. Lee, y, ajá, le escucho. Pero con el transductor de alta frecuencia es que se hacía en el músculo, ¿verdad? Porque es superficial. Sí, técnicamente sí. Entonces, si aplicamos igual el de baja frecuencia, la resolución espacial sería igual, la misma, estaría bien. La resolución espacial sería mejor porque, perdón, de alta frecuencia, resolución espacial mejor. ¿Cuál es el problema? Los de baja frecuencia, ¿cuál es el problema? Sí se podrían aplicar, pero para estudios superficiales no tiene sentido porque me está disminuyendo innecesariamente la resolución espacial si puedo aplicar traductores de alta frecuencia. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Ok. Yo sí entendí. Listo. Listo. Es como, por ejemplo, ok, ¿por qué aplicaría yo? Vamos a ver. ¿Cómo decir? ¿Por qué utilizo un carro gastoncito en la ciudad si puedo utilizar un carro más económico? Algo así. Vamos a ver. Y ahora quiero que hagamos una peculiaridad de la imagen. Y fíjense muy bien aquí. No sé por qué me atreso bastante con esta sección, de verdad. ¿Por qué? No sé por qué.
Porque hasta este punto ya hablo mucho. No, no, o sea, no, no, no. No sé por qué me atrasé bastante en esta, si a esta altura ya había terminado, básicamente. Ay, bueno. Ok, quiero que vean una cosa. Quiero que vean una cosa en esta imagen. Ahora miremos lo siguiente. Dice muy bien que esta imagen representa un patrón de objetos de alta densidad. Nosotros sabemos bien que estamos viendo objetos de esta escala de grises, en esta escala de grises, porque es un objeto de alta densidad. Entonces yo lo que quiero que veamos aquí una cosa súper, pero súper interesante. Recordemos que hay una relación de lo difuminado que sea el objeto con la resolución espacial. Yo les pregunto, ¿dónde ves más difuminado estos puntos? Porque aquí lo que idealmente se debería representar son puntos así como está representando aquí, un punto. Pero aquí ya no estamos viendo un punto, aquí estamos viendo casi una línea. Pero, o sea, el objeto que estamos estudiando es una serie de puntos de alta densidad. Pero aquí se ve una línea precisamente porque hay bastante difuminación de su objeto. Entonces yo les pregunto, ¿dónde creen ustedes que hay mejor resolución espacial? ¿En esta parte superior de la imagen o en la parte inferior de la imagen? En la parte superior. Parte superior. Exactamente. Este en la es parte... un transductor de alta frecuencia, ¿verdad? Ajá, sí. A ver, ¿dónde? Aquí está la frecuencia, 6 MHz. Sí. Relativamente alta. Entonces, fíjense bien aquí. Y aquí vemos una característica de este estudio. Vemos una característica de este estudio. La imagen de ultrasonido no tendrá el mismo grado de resolución espacial. Voy a complementarlo mejor, voy a arrastrarlo mejor. La imagen de ultrasonido no tendrá el mismo grado de resolución de resolución espacial a lo largo de la imagen. Permítame, lo voy a ratar mejor. Quiero ratarlo mejor en ultrasonido. Voy a poner en ultrasonido. No se tendrá el mismo grado de resolución espacial a lo largo de la imagen. Es lo que quiero que veamos aquí. Y ustedes lo están viendo. Están viendo este objeto, este puntito aquí, que está menos difuminado que aquí. Aquí está tan difuminado que parece una línea, más bien, ¿verdad? Ahora, no sé si estamos de acuerdo con esto. ¿Ven las cosas desde la misma perspectiva que yo? Sí. Exactamente. Ahora quiero que vean otra situación. Fíjense muy bien aquí. Quiero hacer la otra pregunta. ¿Qué ven en este objeto? Me dicen, ¿verdad que este objeto es bien raro? Que esté más difuminado hacia acá que hacia acá. Es decir, este objeto se ve más difuminado a lo ancho que a lo largo. ¿Estaríamos en lo correcto? Sí. ¿Qué opinan los demás? Sí. Viene siendo okay. Por el choque de la onda. Que se expande. Tiene bastante que ver con eso, sí. Tiene bastante que ver. ¿Cómo okay. se va? Lick, le iba a decir que si, por mi parte va. Uh-huh. Si se puede tomar el tiempo que usted mire necesario para terminar el tema, no sé los demás. No se preocupe. No, la verdad es que yo lo pensé despachar hasta las 7:30 hoy. No hay problema, por mí no hay problema, no sé los demás. Es que necesito concluir al mismo nivel que todo, disculpe. No, no, ustedes no se pueden ir sin ver lo mismo que la sección de las dos. Es que en la sección de las dos, como vinieron más, ahorita hay 14, pero en la sección de las dos vinieron como 24, entonces son más opiniones y salimos rápido. Salimos rápido de cada pregunta que les hago, mientras que aquí son más poquitos, entonces yo sé que en general son pocos los que participan, pero cuando hay bastantes, son más personas las que participan y aportan más ideas. Entonces es lo que yo quería, y yo no puedo avanzar si yo no los voy diagnosticando en el mismo momento. Por eso es que yo me quedo quieto si ustedes no me responden. Entonces, en ese sentido, sí nos atrasamos un poquito más por eso, pero por eso precisamente. Quiero que continuemos entonces. Continuemos aquí. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos otra observación.
otra observación súper, pero súper interesante. Los objetos representados en imagen tendrán diferente grado de resolución espacial a lo largo y a lo ancho. Fíjense bien aquí. ¿A qué me refiero con largo y ancho? Largo, me refiero precisamente a esto. O sea, ¿cómo se abarca? A lo largo, sí. A lo ancho, me refiero precisamente a esto. ¿Cómo se está abarcando lo ancho? Eso es lo que quiero que veamos aquí. Y lo estamos viendo en este objeto. Y es algo peculiar de esta imagen de ultrasonido. De que resulta que la resolución espacial no va a ser la misma en toda la imagen, sino que va a variar dependiendo de qué punto lo estoy viendo. Y de qué, y no solo eso, sino que también va a variar de cómo, de qué referencia estoy utilizando. Si lo estoy referenciando desde lo ancho o desde lo largo. Todo eso va a variar. Entonces, como vimos nosotros que el grado de resolución espacial no va a ser el mismo, quiero que identifiquemos estos conceptos sumamente importantes. Resolución espacial y resolución lateral. Y yo le puedo hacer la siguiente pregunta. Y nadie, yo no avanzo de aquí, y nadie se mueve de aquí hasta que me respondan esto. Qué dictador me escuché, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es la resolución lateral? ¿Espacial? ¿Y qué es la resolución lateral? La resolución lateral. Vamos a ver. Yo quiero que complementemos lo que acabamos de ver en la imagen con estos conceptos. Vamos a ver. Quiero escuchar aquí qué es lo que estudiaron cuando vieron el video de las explicaciones previamente y cuando vieron la diapositiva o el material de estudio. ¿Qué es lo que comprendieron por resolución axial y resolución lateral? Lo escucho. Vamos a ver, Carmen, Daisy, Eric, Edson, Fabi, Gabriela, Leibniz, hoy he estado callado, Leibniz. Va conduciendo. No, lo que pasa es que ando un poco cansado. Ah, está bien, no se preocupe. No se preocupe, vamos a ver, lo escucho. Bueno, en la parte de axial... Ajá. Lo que viene siendo es que cuando utilizamos un transductor de baja frecuencia, el objeto que está más cerca va a tener una, perdón, me están tirando, va a tener una resolución mucho más clara. Mientras va atravesando la onda sonora, se va a ir perdiendo más porque es de baja frecuencia, se va a ir perdiendo, incluso así como la imagen anterior, viene siendo la distancia que vamos a obtener del primer objeto al segundo objeto en la parte la axial. Este nos va a crear un efecto eco al momento de regresarse, y las que están más profundas se van a difuminar porque al momento de chocar el efecto eco va a regresar. Y esa amplitud de ese choque, como cuando dejamos caer una gota de agua en un vaso con agua, crea una onda, pero también se regresa. Entonces, ese regreso es el que va a recibir la información, el transductor. Por eso es que nos va a dar así todo borroso la imagen. Y en la parte del lateral, viene siendo cuando chocan, se expanden y el mismo eco choca en sí. Ese mismo eco nos va a dar también una resolución muy baja, y por eso es que en esa parte lo que es la diferencia del axial y la vienen siendo las distancias de los sonidos de una a otra. Eso es una muy buena perspectiva física. Perfecto, muy buena perspectiva física. Ahora yo quisiera también que lo relacionáramos con imagen. ¿Cómo se relaciona esto, la física con imagen? Es decir, que nosotros vimos de que la imagen no va a tener el mismo grado de resolución espacial en las distintas dimensiones que la veamos. Entonces, yo lo que quiero preguntarles es cómo podemos adaptar esos conceptos aplicándolos a resolución axial y resolución lateral. Aquí nos está dando, la imagen nos está ayudando bastante.
Y Eric, yo vi que Eric puso la respuesta ya en la en el chat. Y fíjense muy bien, Eric nos dice que resolución axial es el grado de detalle de los objetos a lo largo de la imagen. Y resolución lateral es el grado de detalle de los objetos a lo ancho de la imagen. Y sí, precisamente, es eso lo que nosotros podemos decir de resolución axial y de resolución lateral. Como nosotros vimos que la resolución espacial de la imagen, y los objetos no van a estar igual detallados a lo ancho y a lo largo, entonces nosotros clasifiquemos la resolución espacial entonces. Clasifiquemos la resolución axial, clasifiquémosla entonces como el grado de detalle de los objetos a lo largo de la imagen. Y clasifiquemos resolución lateral como el grado de detalle de los objetos. Ok, por favor, la persona que tiene el ojo encendido, Daisy, por favor, ¿puede apagarlo? Gracias, Daisy. El grado de detalle de los objetos a lo ancho de la imagen. Excelente, entonces, fíjense muy bien aquí, porque esto perfectamente define lo que es la resolución axial y lateral, porque lo estamos clasificando la resolución espacial, la estamos clasificando. Básicamente estamos clasificando la resolución espacial, cómo es la resolución espacial a lo ancho y cómo es la resolución espacial a lo largo. Eso es lo que estamos clasificando aquí, simplemente eso. Eso es lo que podemos decir. ¿Nos estamos claros con esto? ¿Preguntas? Perfecto. Aquí? Excelente. Vamos full para el examen. Vamos preparados. ¿Los demás? Sí. Ok. Ese sí se escuchó bien preocupado. Sí. Ok. Excelente. Voy a avanzar. Y ahora, antes de irnos, porque ya básicamente estamos terminando la parte de hoy, sí, solo nos quedaría esto y esto, y ya lo despacho. Entonces, fíjense muy bien, quiero que veamos aquí que resulta que esta distancia, esta resolución axial, nosotros la podemos estimar. ¿La podemos estimar de qué manera? Con esta fórmula que ven aquí, con esta simple y sencilla fórmula aquí. Nos dice que la nos dice que la distancia axial mínima, fíjense muy bien aquí cuando hablo de distancia axial mínima, la distancia axial mínima a lo que nos referimos es el grado de resolución axial, es esto. Grado de resolución axial. Nada más eso. Nada fuera de eso nada más. Ahora bien, quiero que vean ustedes el grado de resolución axial. ¿Cómo se estima? Esta es igual al número recíproco por longitud de onda entre dos. Bueno, se preguntarán, yo voy a hacer lo que es longitud de onda, pero no vimos lo que es cicro. Vamos a ver, tal vez alguien nos ayude aquí, porque yo asumo de que ya todos vieron el video y las aplicaciones que vi previamente. ¿Qué son los cicros? ¿Qué son los ciclos? El ciclo es el tiempo, ajá, que va a tener cada una de las ondas, que ¿tiempo? Se va a ir cerrando el pico de cada, ajá, una de la amplitud de onda. Ok, vamos a ver. Quisiera que lo explicasen más... más detallado. No. Más fácilmente. Porque... Más fácil. Vamos a ver. Vamos a ver si alguien más lo dice mejor de otra manera. Exactamente. Por lo que entendí es el tiempo de cuando choca con cualquier tejido o órgano. Tiempo. Ay, silenciado. Ajá, le escucho. Puede ser la... Será la frecuencia que se repite. Será la cantidad de frecuencia que se repite. No cantidad de frecuencias, sino la longitud, o sea, de ondas. Sí, la longitud de ondas. Ajá. Que okay. Se repite.
exactamente. Por ahí anda. Ahí es. Eso es. Dice muy bien que a veces, realmente a mí me gusta que den explicaciones, que intenten dar explicaciones así complicaditas, pero a mí, yo prefiero que den la explicación lo más simple si sea posible. Y aquí ven, usted es el traductor que emite pulso de sonido. Aquí emite un pulso y aquí emite otro pulso. ¿Qué es el ciclo como tal? Es simplemente las veces en que se repite la onda. Así lo podemos ver. O también lo podemos ver como cuántas crestas hay en un pulso. Es simplemente eso, de una manera sencilla. Observen bien aquí. ¿Cuántas veces se va repitiendo? Aquí se repite una. Aquí hay una cresta. Luego se repite otra vez la cresta. Y aquí ya hay otra, ya está repitiendo nuevamente. Entonces, aquí hay una cresta y se repite nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Como se emiten pulsos, se emite un pulso y el pulso va a estar formado por cierta cantidad de ciclos. Es decir, ¿cuántas veces se va repitiendo la onda? Es simplemente eso. ¿Cuántas veces se repite? Aquí vemos tres ciclos. ¿Por qué? Porque se ha repetido tres veces la onda. O lo pueden contar así. Pueden contar las crestas. Una cresta, dos crestas, tres crestas. Y ya tenemos una onda de tres ciclos. Aquí vemos, observen bien aquí, ¿cuántos ciclos ven en esta de aquí? ¿Cuántos ciclos ven aquí? Dos. Dos, exactamente, dos. Sí, simplemente eso. Es una explicación básica y adecuada para lo que nosotros abordamos. Y entonces fíjense muy bien que resulta que estos ciclos son importantes porque son como parámetros. Nosotros podemos escoger la cantidad de ciclos previamente del estudio. Y esto va a tener repercusiones en la resolución espacial y resolución de contraste. Eso lo vamos a ver ahorita, la resolución espacial, y luego mañana vamos a ver la resolución de contraste. Y yo sé que la mayoría sabe muy bien eso, de qué manera afecta la resolución de contraste en los ciclos. Pero quiero que vean aquí de que en ultrasonido los ciclos se pueden escoger. Ustedes pueden escoger cuántos ciclos va a emitir. Se van a estar emitiendo visualmente. Se trabaja de 2 a 4 ciclos. Esto es lo que quiero que vayamos a identificar. 2 a 4 ciclos es lo que se suele trabajar. Ahora, vamos aquí, voy a borrar esto, si tenemos bien en claro. Vamos a ver, entonces nuevamente, si yo preguntase, ¿qué son los ciclos que aplicamos en el estudio de Estados Unidos? ¿Qué me responderían ustedes? Son las repeticiones de la longitud de onda. Sí, son las repeticiones, una explicación básica. Y de hecho, si ustedes me dan una explicación así medio complicada, yo hasta puedo sospechar que la sacaron de internet. Por ejemplo, una vez pregunté qué era el ruido, y entonces me vinieron con una... la pregunta fue, ¿qué era el punto focal? Y entonces me vinieron con una explicación de fotografía. Y no fue usted, Maino, fue en otra clase, en otro periodo. Entonces, claro que no fue Maino, ¿verdad? Entonces me vinieron con una explicación del punto focal en el lente de la cámara. Y entonces, obviamente, si yo pregunto eso en examen, nosotros no estudiamos la cámara fotográfica, nosotros estudiamos dentro del tubo de rayos X, y si viene con ese tipo de explicación, ¿qué es lo que pasó? Esa persona lo sacó de internet. Entonces, no es necesario dar explicaciones así tan complicadas, sino que lo más sencilla posible. Pero sí, viéndolo bien del punto de vista, cuando usted hace la pregunta, ¿qué es el punto focal? Ajá. Yo tengo bastante afán con lo que es la fotografía, ¿verdad? Exactamente. Yo vengo incluyéndolo con los aumentos, con la profundidad de campo, la cantidad de la distancia que se encuentra el objeto. También me voy a la parte física también, que es un punto focal. Entonces yo vengo en la parte de la distancia que se encuentra ese objeto con mi propia visión y puedo con mi propio ojo, puedo distorsionar para ver atrás de ese objeto con mi propio ojo. Es cuando hacemos un enfoque con el dedo y queremos ver a la persona que está atrás de mi dedo. Okay. Con mi propio ojo puedo ampliar la pupila. Al dilatar la pupila, estoy aumentando el punto focal. Entonces eso crea una distorsión que viene siendo de la diapositiva que va a mostrar más abajo, que ahora, viene siendo pero eso. Imagínense que esa respuesta me la haya dado alguien que no tiene ninguna relación con fotografía.
Porque la sacó de internet. Porque la sacó de internet. Punto focal. Ajá. Solo puso entonces, punto focal y lo primero focal, que le va a tirar ajá. es de la fotografía. Exactamente, no le va a tirar de cosas de rayos X. Y cuando yo lo pongo con la radiación y rayos X, yo veo ya eso. Recordemos que cuando estamos realizando una radiografía, los rayos X se van a aumentar también como en efecto sombría o en efecto cono, que viene siendo en la fluoroscopía, cuando estamos utilizando el amplificador, perdón, el ¿cómo que era? El receptor de los rayos X tiene un efecto para... Bueno, me confundí ahí. No, está bien, no se preocupe, tranquilo. Bueno, ahora, pero viene siendo esa parte. Excelente. Bueno, entonces retomando ahorita lo que estábamos, miren bien que la distancia es el mínima. El tubo intensificador era la cosa. Ah, ok. En esa parte. Está bien, excelente. Entonces miren bien que la distancia es el mínima, va a ser igual al número de ciclo por longitud de onda. Bueno, entonces, fijémonos bien que en un ámbito ya crítico, nosotros andamos trabajando con longitud de onda. Nosotros trabajamos directamente con la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos bien esta ecuación de aquí. Y esto fue algo que les pedí que se memorizaran en su momento y que vean que lo volvemos a explicar. Longitud de onda igual a la velocidad de sonido entre frecuencia. ¿Qué vemos aquí? Si identificamos esta relación, nosotros podemos cambiar la longitud de onda expresándola ahora en términos de velocidad de sonido y frecuencia. Entonces ponemos ahora distancia axial mínima igual a número de ciclos por velocidad de sonido entre 2 por frecuencia. Y la frecuencia es la que trabajamos nosotros. ¿Y cuál va a ser esa velocidad de sonido? Dice muy bien aquí que esto es lo que se toma. Esto es lo que se toma al momento de hacer un cálculo de cuánto es la resolución axial. Este es el valor. Este es el valor de la velocidad de sonido que se toma. Y este valor de velocidad de sonido es la del tejido suave. ¿Por qué tejido suave? Porque es la que se toma como unidad de referencia. Es la que se toma como idea, como unidad de referencia. Es como, por ejemplo, que yo quiera estimar la densidad del cuerpo humano. Y entonces yo voy a decir que el cuerpo humano se compone de distintos objetos de diferentes densidades. Pero para no complicarme, yo digo, ok, tomo la densidad del cuerpo humano semejante a la densidad del agua. Porque ya sé que el agua, que el cuerpo humano se compone en mayor parte del agua. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Estimar, o sea, generalizar. Como yo sé que el cuerpo humano se compone de objetos de distintos tejidos y cada distinto la velocidad de sonido es diferente, mejor tomemos la velocidad de sonido del tejido que mejor generaliza el cuerpo humano, que es el tejido suave. Entonces, esto es lo que tomamos, 1540. Y este valor lo pueden hasta memorizárselo. Se lo pueden memorizar perfectamente. 1540 metros por segundo. Ahora, voy a avanzar una cosa, voy a borrar esto y vamos a hacer un ejercicio ya para ir, ¿no? Ya no lo voy a molestar mucho más. Yo sé que ya tienen hambre o tal vez están cenando justamente ahorita. Entonces, igual yo no puedo cenar ahorita, pero quiero terminar ya por eso. Vamos a ver, fíjense muy bien aquí. ¿Qué podemos, hagamos un ejercicio de la fórmula anterior. Vamos a ver. Él nos dice, ¿cuánto es la distancia axial mínima para una imagen de ultrasonido cuyo interruptor emita ondas sonoras de 3 ciclos a 5 MHz? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos está pidiendo distancia axial mínima. Fíjense muy bien, distancia axial mínima. Vamos nosotros y identificamos distancia axial mínima igual a, fíjense muy bien, tenemos que tomar esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación. Yo doy los datos para que se hagan con respecto a esta ecuación. Número de ciclos por velocidad del sonido entre 2 por frecuencia. Esa es la que quiero que tome. Entonces tomamos los números ciclos, 3 por velocidad de sonido, que es 1540. Siempre voy a tomar este valor. Siempre, 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 cada vez que haga este tipo de procedimientos. Siempre, siempre, siempre. Esta de aquí. Y luego, observen bien que la frecuencia la estoy pasando a Hertz. Aquí está, frecuencia Hertz. Y luego la paso a segundos inversos. Entonces aquí escribo ya el valor de frecuencia. Y lo quedamos aquí. Y con esto simplemente divido. ¿Cuánto les da resultado? ¿Cuánto les da a los demás?
cuánto les da a ustedes? Aquí tengo este resultado, pero ¿cuánto les da a usted? Quiero directamente me dio a 4.62x10 a la menos 4. ¿Sí? ¿A los demás les da ese resultado? Sí. Está bien si lo dejamos así. Perfecto, no hay problema, no hay ningún problema. Yo lo escribo así. Para mostrar resultados, pero no hay problema. O sea, que lo escriban en cifras, cifras decimales, o que lo escriban en notación científica, da lo mismo al final. ¿Cuánto le dio, compañero? Disculpe. 4.62x a la 10 a la menos 4. Gracias. Haga algo. El número 3, déjelo entre paréntesis. No coloque el por. Luego, el 1504, déjelo dentro de paréntesis. Pone entre. Luego, coloca el 2 entre paréntesis. Luego, no coloca el por y coloca 5x10 elevado a la 6 entre paréntesis. Y le da enter y le va a dar ese número. O sea que no coloque los por. Solo deje todo dentro de paréntesis. Sí, haga esto. Sí, sí, ya me apareció. Sí, excelente. Así porque está... no me daba ese resultado. Excelente. Así como lo explicó su compañero, está bien. Apliquen paréntesis. Así. Apliquen paréntesis de esta manera. Entonces, van a hacer esto. Abran paréntesis. Escriban 3 por 1540. Cierren paréntesis. Luego dividen. Y ahora escriban entre. Abran paréntesis, 2 por 5 por 10 a la 6. Cierran paréntesis. Y esto les tendría que dar este resultado o el mismo resultado, solo que he visto en notación científica. Eso es lo que quiero que vean. Por favor, me confirman los demás si esto les da, porque es bueno que sí. Aseguremos esto ahorita. Listo. ¿Los demás? ¿Me confirman los demás? ¿Los otros 14 que sí. Están perfectos? Sí. Vamos a ver, Rebeca. ¿Tienen? Sí. Listo. Ok, entonces eso es lo que quiero que tomemos. Y finalmente, si yo quisiera expresar esta cantidad que está en metros, si yo la quisiera expresar en milímetros, la expreso con esta cantidad. Solo lo multiplico por 1000. Si quiero expresar esta cantidad de metros a milímetros, lo único que hago es multiplicarlo por 1000. Y esto les daría esta cantidad. Simplemente eso. Licenciado, ajá. Pero usted la vale. Así como lo dijo el compañero Minor, que la dejáramos, que así como yo la saqué ahorita, ajá. Si la dejamos así, siempre vale. Sí, siempre vale, no hay problema. ¿Cuántas cifras serían después del punto? Pueden dejarla en 4, 3. Perfectamente. Cuando está en milímetros, aquí yo recomiendo dejarla así en 6 metros. Pero, o sea, pueden expresar en notación científica. Una pregunta, licenciado. Es que a eso no me entiendo. Ahí sale en el ejercicio los ciclos. O sea que si me sale en un ejercicio el 6, entonces yo le voy a poner 6 por 10 elevada a la 6. ¿O cómo, ingeniero? Explíqueme, por favor. ¿Cómo? Mire. No. Aquí están los ciclos. Fíjense muy bien aquí. Este valor de aquí. Yo creo que ya dice los megahertz. Sí, eso es lo que yo identifico. Cuando se descomponen los megahertz. Fíjense muy bien aquí. Frecuencia es la que le da 5 megahertz. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Expresarlo a hertz. Nosotros sabemos que 1 megahertz es igual a 1 por 10 a la 6 hertz. Lo único que hago es expresarlo en hertz. Luego, como por ese término unidades, lo expreso en segundos inversos. Así. Lo pongo aquí en este lado de la ecuación. Porque está multiplicando por 2. Porque me dice que tiene que ir multiplicado por 2. 2 por frecuencia. Eso es. Número de ciclos. Simplemente tomo. No me comprendió la pregunta. Ajá. Vuélvala a repetir, por favor. Que mire, lo que yo estoy confundida es, así como dijo Mayno, es en esos megahertz, pero usted ahí tiene 5, ¿verdad? Ah, muy bien, solo cambia el número. Si le dan un 4, coloca el 4x10 elevado a la 6.
o sea que siempre lo voy a poner, digamos, como dijo usted, que me saliera el 4, entonces le voy a poner 4 por 10 elevado a la 6. Sí, sí, siempre. Porque está descomponiendo los megahertz. Entonces eso no cambia. Ajá. Exacto, no cambia. Usted está descomponiendo los megahertz. Tiene 5 megahertz. Lo va a pasar a hertz. Como dijo el licenciado. Correcto, pero con un hertz, 10 elevada a la 6, compañero. Exacto, siempre, siempre. Uh-huh. Luego lo va a pasar a segundos inversos. Que viene siendo lo mismo. Lo único que usted va a cambiar va a ser el número. Es lo único que va a hacer. Pero el 10 elevado a la 6 siempre lo va a llevar. Que va a quedar, o sea que siempre me va a quedar. Le voy a rayar con el lapicito si puedo, ingeniero. Por citar un ejemplo, compañera. Si el ingeniero pone un examen, vaya, y en vez de 5 MHz pone 12 MHz, usted va a poner siempre 12 por 10 a las 6 Hz y después igual a 12 por 10 a las 6 segundos inversos. Entonces usted lo único que está cambiando solo es el número, está 12 y solo lo descompone nada más. Es que solo está quitando el mega, porque el mega es igual a 10 a la 6. Exacto, y siempre todo este valor lo va a meter a la calculadora. Sí, digamos, vaya, digamos. Ya compré eso, pero gracias. Exactamente. Perfecto, para servirle. Sí, que aquí mete el 5 hubiese un 6. Digamos 6, ahí está, 6 megahertz. Y entonces lo único que tengo que cambiar aquí en vez de poner el 5, ahora tendría que poner 6. Eso sería. Eso sería lo que sería, nada más. Y obviamente aquí también ya cambiaría. En vez de 5, iría 6. Sí, sí, ya comprendí. Excelente. Gracias, que en eso estaba con. Ok, excelente. Vamos a ver. Finalmente, ya para irse. Quiero que, fíjense muy bien que a veces a mí me gusta jugar con las palabras. Porque quiero ver si ya comprendí el concepto. Yo en vez de preguntar cuánto es la distancia entre el mínima, yo puedo preguntar cuánto es el grado de resolución lateral. Puedo preguntar también de cuánto es el grado de resolución espacial a lo largo de la imagen. O puedo preguntar también cuánto es el menor tamaño que se puede visualizar a lo largo de la imagen. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que estarles preguntando resolución axial, distancia axial mínima. Es lo mismo estar preguntando esto que estar preguntando esto que ven aquí. Eso es lo que también quiero que vean. Y otra situación, vamos a ver, ustedes recordarán cuando nosotros calculamos el tamaño de píxel, ¿qué relación había el tamaño de píxel con la resolución espacial de la imagen? Si nuestro tamaño de píxel era menor, ¿qué pasaba con la imagen? ¿Era con la resolución espacial de la imagen? ¿Era mejor o era menor? Si el píxel es menor, la resolución es mejor. Sí, exactamente. Y aquí pasa algo. Entonces, si la distancia espacial mínima es menor, la resolución lateral es mejor. Eso es lo que quiero que veamos. También, si la resolución, la distancia axial hacia el mínima es menor, la resolución lateral es mejor. Esto es lo que quería identificar, nada más. Bueno, estamos bien con todo. ¿Hasta aquí? Excelente. ¿Los demás? Sí, pero ¿cómo va a preguntar cuál es el grado de la resolución lateral? Entonces, es lo mismo que la distancia axial.
Sí, distancia. Entonces, extendida. Como que si es mínima la distancia axial, la resolución lateral va a ser mejor si son lo mismo. Ay, o sea, que si el valor, me refiero a este valor que calculamos, a este de aquí, o vamos a ver, ¿de qué manera lo puedo aplicar? Digamos que aquí, esto es lo que me termina dando en milímetros. Vamos a ver, comparemos este valor con, por ejemplo, si me hubiese dado 0.662. Vamos a ver. ¿Cuál es mayor para ustedes? ¿Cuál es la cifra menor? Mejor dicho, ¿cuál es la cifra menor? Digamos que a mí, en vez de 0.462, me hubiese dado 0.660 milímetros. ¿Cuál es mayor? Ay, 660. Ajá. ¿Cuál es menor? 462. Entonces, ¿dónde hay mejor resolución lateral? ¿En el de 0.462 o el de 0.660 milímetros? El de 0.462. Ajá, exactamente eso. Eso es lo que quiero que veamos. Que el grado, es decir, que el valor de esa distancia mínima va a tener relación con el grado de resolución lateral. Si la distancia mínima es menor, es decir, tiene que ser menor, vamos a tener una mejor resolución lateral. Eso es lo que quiero que veamos. Licenciado. Ajá, le escucho. O sea, si usted en un ejercicio pone lo que puso arriba, ¿cuánto es el grado de resolución lateral? Uh-huh. Es lo mismo que está abajo. Sí. ¿Cuánto es el grado? ¿Cuánto es el grado de resolución lateral? Exactamente. Ajá, entonces, es lo mismo. Voy a utilizar la misma fórmula que estoy utilizando en ejercicio de ejemplo. Ajá, sí. Ah, ok, sí, sí. Gracias. Listo. Bueno, ¿otra pregunta? No, por el momento. Listo. Entonces, bueno, mañana ya es último día. Uf, bueno. Traigan boquitas y frescos para mañana porque es la despedida. Listo. Ok. Bueno, entonces ya mañana terminamos, último día. Nos vemos mañana nuevamente. Y mañana. Y el miércoles el examen. Mañana también es el ensayo. Recuerden que el ensayo no se mueve. Tiene que ser para mañana siempre. Porque el ensayo se dejó hace varias semanas. Entonces tenemos que terminar ya con el ensayo mañana. Y el examen miércoles. Y la tarea correspondiente al examen tiene que ser a mediodía, porque yo la voy a revisar y esa misma noche el miércoles ya van a tener su nota final y ya van a saber si van a repo o no. Bueno, lo de la tarea respecto al examen no entendí en esa parte. Vienen siendo los ejercicios lo mismo, ¿verdad? Sí, las preguntas y okay. Ejercicios de perfecto. Estados Unidos. Yo pensaba que era otra tarea aparte. No. Ya estaba perdido. ¿De dónde la voy a sacar? No, tampoco es que soy bueno, como mi profesor de física, que mi profesor de física tiene esa, o sea, hay algunos que, imagínense que yo estuviera dejando una tarea al día siguiente. O sea, puedo dejar una tarea al día siguiente si es una pregunta, pero imagínense una lista de 5 ejercicios al día siguiente y de un tema completamente nuevo que vimos ese día. Ahí ya, esa es otra historia. Y lo peor que Y lo peor que se ríe es cuando le miran los ejercicios a uno. Sí. Yo creo que los mismos profesores de física, sí, creo que algunos de los profesores que miran a mi física son algunos de los profesores que le dieron a ustedes. Física 104. Entonces, a mí siempre me disgustó eso de estar dejando tareas al día siguiente, porque eso obliga, o sea, imagínense que usted queda en la nube con un tema y que le toca hacer un ejercicio. Y entonces va a quedar en la nube. Bueno, ¿y cómo hago esto para el día siguiente? O para ahora uno, imagínate. Y faltan ejercicios. ¿Cuáles? No, le pregunto, como mañana terminamos temas, dice, entonces le pregunto si faltan más ejercicios. Sí, vamos a ver unos cuantos mañana. Pero, o sea, no es nada nuevo que no está en la grabación que les envié previamente. O sea, yo no quiero que esto sea nuevo, sino que quiero que esto sea más a modo repaso de la grabación que yo envié previamente.
Eso es lo que yo quiero que sea así, que en el momento de estar dando este repaso, usted pueda dar cualquier pregunta que tuvo cuando yo envié la grabación. Es lo que quiero que veamos. Listo. Entonces, si no hay otra pregunta que hacer, nos vemos mañana, ya para el último día. Gracias y feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Gracias.